La Municipalidad Distrital de Inambari y el Programa Nacional Cuna Más es un programa social y focalizado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que tiene como objetivo brindar atención integral a las niñas y a los niños menores de 3 años para superar las brechas en su desarrollo conflictivo, social, físico y emocional. Para lograr los objetivos, el programa cuenta con centros de cuidados diurnos que tienen diferentes ambientes que varían según la extensión del terreno donde se desarrollan el centro y la demanda de niños y niñas, salas de cuidados diurnos, ludotec, parque infantil, comedor, servicio alimentario, servicios higiénicos para niños, niñas y adultos, centros de recursos, guardianía y depósito. Las salas de cuidado diurnos se diferencian según las características comunes de las niñas y los niños. Si son bebés, gateadores, caminantes, exploradores, en este centro encontraremos una sala que integra todos estos grupos de niños y niñas con materiales pensados para cada uno de ellos. Observemos sus espacios. En el espacio de bebés y gateadores se observan las siguientes áreas. Área de bebés. Aquí se encuentran los niños y niñas que aún no se desplazan por sí mismo o se desplazan rodeando sobre su cuerpo. Se encuentra alfombrado y se ofrecen juguetes livianos como pañuelos, sonajas, muñecos de tela, envases pequeños de plástico, entre otros. En el área de gateadores es para los niños y niñas que generalmente ya se desplazan rectando o gateando. También está alfombrado por seguridad y cuentan con juguetes que le permiten explorar todo su cuerpo. Ahí encontraremos la rampa de psicomotricidad, pelotas, envases, instrumentos musicales, espejos y otros materiales. En el área de descanso, para los bebés gateadores, se disponen en un lugar tranquilo, con cunas de madera para los más pequeños y colchonetas para los más grandes. En el espacio de caminantes y exploradores, se consideran las siguientes áreas: área de juego, sensoriomotriz, facilita la exploración corporal, avionoma. Los niños pueden ejecutar movimientos como saltos, rodar, trepar, lanzar, con materiales duros y firmes que brindan límites y autonomía. Área de juego simbólico permite a los niños recrear roles relacionados con entorno y aprender a desenvolverse en la vida cotidiana y en su sociedad, utilizando y creando sus propias reglas de juego. En el área de construcción, donde los niños y las niñas crean sus propios proyectos y utilizando materiales diversos como bloques de madera, tubos de PVC, carritos y mucho material no estructurado, ayuda a desarrollar habilidades cognitivas, el pensamiento simbólico, la creatividad, la imaginación, el interiorizar nociones espaciales. Área de biblioteca permite acercar al niño y niña a la lectura de una manera divertida y lúdica, incluyendo textos como láminas, cuentos, de acuerdo a su edad e intereses. Área gráfico plástico y juegos tranquilos. Los elementos gráficos plásticos permiten a los niños y niñas expresar su mundo interno, ideas y emociones a través del dibujo moderado y pintura. Asimismo, los juegos tranquilos les permiten realizar juegos que implican mayor atención y mayores habilidades motrices finas como rompecabezas, encajes. En el área de descanso, es móvil, se arma y desarma siempre en un lugar utilizando colchonetas individuales para cada niño y niña. Los niños y niñas, usuarios del servicio, también juegan en un parque infantil que es un espacio donde pueden correr, saltar, trepar y fortalecer sus habilidades motrices y de expresión. Cuenta con materiales que promueven el juego motriz simbólico, la exploración y garantiza la seguridad para libre exploración del niño y niña. Incluye juegos de agua y arena, tobogán, casa boogies, entre otros. Asimismo, el parque infantil cuenta con un espacio que fortalece la realización del niño y niña con la naturaleza. En el biohuerto, que consta de jardín
jardineras o macetas a la altura de los niños y niñas para que puedan participar de su cuidado, pero a la vez protegidos para evitar que se dañen. Su ubicación facilita el desplazamiento y juego libre de las niñas y niños. Parte importante en la jornada diaria de los niños son los momentos de refrigerio y almuerzo, los cuales se desarrollan poniendo en práctica la alimentación responsable. Dicho espacio, con mesa y sillas, dan facilidad a los niños y niñas de sentarse en grupos y desarrollar su autonomía durante la alimentación acompañado por la cuidadora. En el área de higiene, en esta área se ubica el cambiador de pañal en un lugar que permite una mirada panorámica del espacio. También cuenta con otros implementos de limpieza. Durante su aseo, las niñas y niños utilizan sanitarios que están de acuerdo a su estatuto, toallas individuales y jabones antibacteriales. En el servicio alimentario, los socios de cocina trabajan con utensilios adecuados para la preparación higiénica de los alimentos. La ludoteca es un espacio que busca fortalecer el vínculo afectivo entre padres e hijos, ofreciéndoles los momentos de juegos y recreación en un ambiente saludable, seguro, adecuado para el aprendizaje. Se garantiza en los diferentes espacios con módulos de materiales similares a la sala de cuidado diurno y a las características de desarrollo de los niños y niñas. Tenemos el área de construcción, juego simbólico, sensorio motriz para bebés y gateadores, una biblioteca móvil y el área gráfico plásticas. Municipalidad Distrital de Inambari y el Programa Nacional Cuna Más.